Compañero Rogelio García, dar un mensaje a esta magna concentración electricista. Adelante, compañero. Compañeros en resistencia, Comité Central y Secretario General Martín Esparza, me hicieron llegar una carta a tres de nuestros compañeros que se encuentran presos: Rogelio García Flores, Ulises Uribe Gaona
y Francisco Amaya. A ti, camarada, en heroica resistencia, que vives en carne propia la injusticia de nuestra política neoliberal y que a lo largo de 24 meses ha dado una lucha sin tregua, que has pasado momentos sumamente difíciles y que a nosotros hace 225 días intentaron apagarnos la llama de nuestra fuerza, que encendemos el 11 de octubre del 2009, que decimos que el incumplimiento cabal en defensa del mexicano de electricistas y la de nuestra nación ha rebasado fronteras, que la movilización y la unidad han sido factores importantes en nuestra unidad, lucha, y ahora nos han podido ni podrán borrar las convicciones que desde jóvenes poseemos. El pasado determina nuestro presente de institucionalidad, fuerza productiva y dignidad, misma de la que carecen algunos representantes de nuestra nación. Ánimo, camaradas, eres claro ejemplo para nuestro pueblo, que en ti clama justicia, paz, empleo digno, educación y libertad. Hoy pedimos al titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, que hagamos juntos la historia y que se resuelvan los conflictos minero, electricista, reconociéndole a la clase trabajadora su historia como palanca de desarrollo de nuestro país. ¡Hasta la victoria!